Vamos a compartir en este siembra y cosecha uno de los remates más tradicionales de la región NOA. Estamos hablando de Cabaña de la Asunción, que llevó a cabo la 32ª edición de su remate anual, donde sacó a la venta reproductores, terneras y terneros de la raza Bradford. Estuvieron como cabañas invitadas y Sundú con Brangus y el Ceibalito con Brahman. Todo esto tuvo lugar en el jardín en la provincia de Salta, con una muy buena concurrencia de productores. Vamos entonces a conocer en esta nota los precios alcanzados. Trigésimo segundo remate, 32 años, y la verdad es que muy bueno. Nosotros teníamos alguna duda, una incertidumbre para este año, un año que, como sabés, fue complicado para los productores, con una sequía que, bueno, que acá en Tucumán y Salta no se daba en los últimos 10 años, así que eso nos tenía un poco nervioso, no sabíamos cómo iba a reaccionar el productor, pero por suerte la verdad que estuvo acompañando y se terminó haciendo un promedio en los toros Bradford muy bueno, de 24.200 pesos fue el promedio. Es decir, se están manteniendo los promedios del año pasado a pesar del aumento de los costos, pero bueno, también la realidad es que fue un año, sobre todo en lo que es esta zona, que nunca habíamos tenido una seca desde el 2000 hasta la fecha. Bueno, nos tocó un año duro y hoy el productor no está tal vez con el flujo de fondos que tenía años anteriores. Con lo cual yo creo que se terminó haciendo un muy buen remate. Como te digo, se vendió todo, muchas manos, los productores una vez más estuvieron acompañándonos y estamos muy conformes, muy contentos con el precio que se logró. Bien, ¿hay interés? ¿Están haciendo inversiones entonces en los campos para poblar, para mejorar la genética? Y depende de la situación de cada uno. Es decir, hay gente que lamentablemente hoy, por más que quiera, no puede porque está sin pasto. O sea, tendrá que esperar por ahí más a fin de año que vengan las lluvias, porque hoy no tiene capacidad para agregar vientres o para comprar toros. De hecho, mucha gente se tuvo que desprender por la sequía de sus vientres en los campos. Pero por otro lado está el otro productor que por ahí tiene la posibilidad de hacerlo y prefiere hoy, ante la inflación, invertir en comprar reproductores y no quedarse por ahí con dinero y que dentro de 3-4 meses no le alcance para comprar lo que hoy puede comprar. Creo que se da esas dos cosas y bueno, depende de la situación de cada uno, ¿no? El problema es que hoy el que no tiene pasto y adquiere toros reproductores, no le queda otra opción que comprar grano para mantener esos animales y obviamente tiene un costo. Con lo cual, la persona que está en esa situación complicada seguramente este año o no comprará o esperará a fin de año cuando empiecen las lluvias para ver si puede comprar algo, ¿no? Los toros de la Asunción son toros de renombre, tienen prestigio, son toros que funcionan muy bien y eso la gente valoriza. Y bueno, y vos viste que hoy día con las 10 manos que había, los toros arrancaban a 18.000 y llegaban arriba de 30. Con lo cual quiere decir que realmente había mucha puja por los toros y eso es muy importante. Pero bueno, hay que seguir haciendo las cosas bien, hay que tratar de hacerlas mejor todavía y hay que tener cada vez mejor hacienda, sin perder para nada la rusticidad. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que, bueno, si Dios quiere vamos a seguir haciendo. Bueno, creo que fue un remate importante, un remate que concentró bastante gente y bueno, creo que digamos, la gente respondió a la mercadería que había, o sea, mercadería, a los toros que había, y bueno, creo que ha sido un remate interesante donde hubo buenos precios en las buenas elecciones que hubo y un promedio general muy bueno, ¿no? Está muy cerca de los 25 mil pesos, más o menos 24.700, o sea, de todos los toros, ¿no?, que se vendieron. Y las hembras estuvieron más o menos en el orden de los 7 mil pesos de promedio, las vaquillonas premiadas, las de la Asunción. Y bueno, el invernada ya habrás visto, se vendió más o menos entre macho y hembra en un término medio de los 11.70 más o menos el kilo. Se vendió al bulto, pero en un precio estimado en eso. Los precios yo creo que son satisfactorios en base a lo que se está viendo vender normalmente, o sea que se ha vendido dentro de los precios de mercado. No, ningún disparate ni para arriba ni para abajo, precios de mercado. Y los precios de los toros creo que ha sido un remate con una torada en la Asunción, una torada uniforme, lo que ha permitido tener un remate también muy uniforme en precios, pero a su vez
vez también demostró que ha habido la gente, a criterio de la gente, ha seleccionado toros, y donde hubo varios toros que se eligieron y se pagaron, digamos, en el orden de los 30.000 pesos, 31.000 pesos, como elecciones de corral, ¿no es cierto? Así que, y el resto, te vuelvo a repetir, ha sido un remate muy, muy, muy parejo, porque la torada era una torada pareja. El toro de la Asunción es un toro que evidentemente está avanzando en su construcción genética en la cabaña. Bueno, ya está, que la prueba está, que es una cabaña que participa en todas las exposiciones más importantes del país y que ha sacado premios importantes y ha sacado toros importantes, Nacho, Invasor, Chalchalero, bueno, en fin. Y aparte de eso, es una cabaña que independientemente tiene un resultado de los toros estupendo. Entonces, bueno, la gente sabe que es un toro que lo compran y que no tiene problema. Y lo que está haciendo la Asunción es que cada vez está mejorando año a año, y por lo tanto la gente está llevando reproductores que tienen un resultado excelente, y a su vez cada vez están comprando reproductores que tienen una mejor conformación, una mejor genética, y bueno, todo eso, por eso ves caras conocidas y caras que se repiten, porque le dan muy buen resultado. ¿Quién nos puede contar sobre la participación que tuvieron en Palermo? Bueno, en Palermo tuvimos, creo que, una muy buena participación. Sacamos un reservado campeón en una de las categorías, pero dejando al lado eso, creo que hicimos un muy buen papel, en el sentido de que fueron toros que estaban muy bien presentados, fueron toros que gustaron, a tal punto que en las ventas hicimos el precio récord, ¿no es cierto?, con uno de los toros. Y otra cosa importante señalar es que de los 6 animales que teníamos en Palermo, 5 eran no solo hijos de madres de marca líquida de la Asunción, sino de toro marca líquida de la Asunción. Los 5 eran hijos de Invasor, que, como vos sabés, es un toro que nosotros lo tenemos en el CIAB, que está vendiendo muy bien y que nos está dando muy, muy buenos resultados. Hoy día en el remate se han pagado muy bien los hijos de Invasor. Bueno, y nosotros seguimos, y ahora vamos, por supuesto, a el próximo evento la semana que viene en Cabaña Salteña, que vamos con un trío, vamos con Bozales a Salta, a Tucumán y a la Expo Bra, que ahí es donde termina el circuito de este año. Pero se trabajó mucho para poder llegar a esto, ¿no? Ah, no, se trabajó, yo diría que mucho. Hay acá un trabajo constante de un equipo de gente, porque esto no lo logra una persona, lo logra un equipo de gente, y nosotros creemos que tenemos un muy buen equipo, que lo hemos ido formando durante años. Ese equipo nos responde muy bien, trabajamos bien, contentos. Bueno, y nosotros somos optimistas por naturaleza. El ganadero es optimista por naturaleza, porque hace una inversión a largo plazo, lo que implica una gran cuota de esperanza en el futuro, ¿no es cierto? Y que las cosas van a andar bien. Y bueno, y yo pensamos que hay que seguir haciendo las cosas bien, cada vez más bien, porque cada vez hay más competencia, cada vez el cliente se vuelve más exigente. Y bueno,